Hola niños, hoy vamos a leer un cuento que se llama Matías dibuja el sol. Este cuento es para el tema de matemáticas y recuerden, en matemáticas estamos hablando de las formas. Boys and girls, Matías dibuja el sol is Matthew or Matías draws the sun. Okay, and the story is our math topic or theme because we are still talking a little bit more about shapes. Matías dibuja el sol por Rocío Martínez. Estoy muy contento. Después de varios intentos, le gusta el último dibujo que ha hecho. So he liked his last drawing. So now he feels happy. ¡Qué hermoso dibujo!, dice Samuel. Pero ese no es el mejor, responde Matías. So Samuel likes his drawing, but Matías is letting him know that's not the best drawing he's made. Nunca he visto un dibujo tan bonito, exclamó Antonia. Pero ese tampoco está bien, protesta Matías. If you hear my voice, it sounds like, Matías is upset. Matías is upset because he feels that that's not the best drawing either. Esto es una obra de arte, asegura Tomasa. No, no, grita Matías. Uh-oh. Tomasa is saying un obra de arte. If you remember arte, when we go to la clase de arte, is art, like art class. And del sol. So he's upset, isn't he? And he's trying to explain, yes, that his favorite drawing is this one. And if you remember, sol is sun. And he said he drew the sun, and that's the best picture. Pero esto no es un sol, dice Samuel. No es. Este es el retrato de mi hijo antes de salir del cascarón. So when Samuel looks at that picture, he thinks of his son, of his baby, before he was born. And if you remember, when we've been talking about animals and dogs and geese, they come from eggs. So that makes sense. Ah, tiene sentido. Y esto no es un sol, agrega Antonia. Es la luna reflejada en mi poza. La luna, the moon, muy bien. En la luna reflejada, the moon's reflection. Reflejada and reflection share words. Do you know what reflection means? ¿Sabes qué es reflejada? Sí, que se ve la imagen aquí también, como un espejo. Like a mirror, you can see the image. Esto tampoco es un sol, añade Tomasa. Esta entrada a mi madriguera. Oh, dice que es la puerta o la entrada
de su madriguera. And if you remember, boys and girls, we read about busy beavers, los castores constructores. Muy bien. Y ellos tenían, ¿qué? Una madriguera. Okay. Muy bien. Very good. ¿Ves? Dice Penélope. Todos tus dibujos han gustado, aunque cada uno los vea a su modo. So it sounds like they each gustar. Muy bien. They each like these pictures. They just see them differently. Vaya, piensa Matías. Mis dibujos pueden verse de mil maneras diferentes. So he feels much better now, because now he understands that his drawings and his paintings can be seen in many different ways. Muy bien, niños. Very good.